Mis corazones de pollo hermoso, yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a una nueva serie. Así es, tal y como lo están escuchando, y es que como ya se acercan estas fechas de Halloween y toda la cosa, me dije a mí misma, ¿por qué no hacemos una serie de vampiros? Y es que la verdad, no le puse tanta atención a esta expansión cuando salió y no la he probado muy bien, entonces, pues no sé, creo que estaría interesante ver un poquito acerca de los vampiros y es una serie que ustedes también me han pedido mucho. Pero en esta ocasión no será una historia larguísima, sino que será una miniserie con pocos capítulos. Así que si quieren que esta miniserie continúe, por favor déjenle muchísimos likes a este video y también un montón de comentarios para que yo sepa que les encanta y que quieren que continuemos con esta historia. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar. Aquí tenemos a nuestra protagonista principal, que se llama Madeline Díaz, quien era una persona muy normal. Tenía su trabajo, tenía familia, amigos, etc. No sabemos mucho de su vida pasada, eso lo estaremos viendo a lo largo de la serie, pero básicamente era una persona muy normal hasta que un día, por razones desconocidas, un grupo de vampiros la secuestró. ¿Y esto por qué? Pues resulta que este mismo grupo de vampiros viene huyendo de un barrio que se llama Moonlight Falls. Y es que como estos vampiros son muy malos y no controlan su sed, mataron a mucha gente que vivía ahí, entonces mucha gente se unió para poder encontrarlos y así acabar con ellos. Entre ese grupo de vampiros hay una chica que se llama Moon Bathory, la cual es recondenada la mujer, bien mala ella tú, que fue la líder en las muertes de toda esa gente, entonces ella es la chica más buscada de todo el grupo. Así que mientras buscaban barrios humanos en los cuales vivir, se encontraron con esta pobre chica que se llama Madeline Díaz, que por circunstancias de la vida se parece un montón, pero un montón, a esta líder de vampiros. Entonces es por eso que han secuestrado a Madeline y quieren hacerla pasar por Moon. Para esto, como pudieron ver en la historia, recibió un hechizo que le borró por completo la memoria, entonces ella no sabe nada, no sabe ni quién es, no sabe quién va a ser, no sabe absolutamente nada de la vida, no va a recordar su nombre ni nada. Tendrá que tomar el lugar de Moon Bathory sin saber que en realidad ella es otra persona. Por si las personas que quieren acabar con Moon, la real, llegan, pues en realidad estarían acabando con una persona muy parecida a ella. Este era su look anterior, su look de humana. Nos vamos olvidando de todo esto porque no creo que veamos esta imagen en mucho tiempo. Vamos a ver cómo es que resulta todo. Ahorita que ya la llevaron a un barrio donde hay vampiros, ya encontraron ellos en dónde instalarse y en dónde instalarla a ella. Y ahora sí, después de tanta charla, vamos a empezar con la historia, chicos, que como se pueden dar cuenta, estamos viviendo en Forgotten Hollow, que es el barrio de los vampiros de los Sims. Entonces aquí estamos viviendo, aquí han encontrado un lugar seguro este grupo de vampiros que iremos conociendo poco a poco a lo largo de la serie. Y bueno, pues esta fue la casa que le encontraron a Madeline, que en este caso le empezaremos a llamar Moon porque ella va a pensar que es Moon. Oigan, aquí hay un muerto, ¿qué onda con esto? Aquí hay una lápida que quién sabe quién se murió aquí en la cascada, pero bueno, qué miedo. O sea, de verdad, a mí me daría miedo vivir en un lugar como este, pero bueno, aquí tenemos la casita, déjenme, se las voy a mostrar y ahorita les presento a lo que sería el personaje de Moon, que van a obligarla a hacer prácticamente. Pues bueno, tenemos aquí lo que sería la salita, el comedor. Esta es una casa predefinida del barrio, entonces pues decidí ponerle algunas cosas extra solamente. Pero bueno, de este lado tenemos lo que sería un como piano, órgano, algo así. Y de este lado pues está la cocina, tenemos un baño por acá. En la parte de arriba pues ya digamos que está la habitación de Moon o la
que era de Moon. Y como pueden ver, aquí ya los vampiros le pusieron fotos de la verdadera Moon a Melanie para confundirla y ver que el parecido en serio que es bastante, solamente que le hace falta maquillaje para parecerse todavía más. Y pues darse cuenta que en realidad es ella misma. Así que bien, esta era su habitación. De este lado tenemos lo que sería otro baño. Y por aquí un ataúd que me da bastante miedo, pero bueno. Eso sería todo por la casa. Y de este lado tenemos a un personaje muy importante en la historia que se llama Lestat de Lioncourt. Es de la galería, chicos. Yo no lo hice ni le puse el nombre. Y este hombre está comprometido con la verdadera Moon. Es por eso que Madeleine no lo conoce ni nada, pero le sale como prometido, porque eso es lo que le hará creer este hombre. Y aquí tenemos a la pobre Madeleine. En serio, chicos. Ay, no. ¿Ya me estás hechizando tan rápido otra vez? Oye, cálmate, que ya me hechizaste lo suficiente. Ve ya cómo estoy. Como les dije, no recuerda nada, no sabe quién es, y de eso este hombre se va a aprovechar haciéndole creer que es otra persona. ¿Practicar baile? ¿Por qué? Ok. Lo primero... ¡Y se larga este tipo! Lo primero que me hacen es hacerme bailar al despertar cuando ni siquiera tengo memoria. Creo que hasta gases ya me dieron. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué está saliendo? No, pues esta mujer tiene todo el ritmo por dentro, en serio, hasta yo me asustaría. A ver, espérate, Madeleine, que nos tenemos que ver. Ah, no, en este caso la voy a seguir llamando Moon. ¿Moon? Ah, no, Dios mío. Ay, no, ay, no, 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 no. Ok, ¿qué es lo que nos pasa? Creo que Madeleine tiene bastante sed, pero ya le empezaré a decir Moon porque supuestamente está en el papel de Moon. Esta mujer no sabe absolutamente nada. Vean que ya va a charlar con este hombre, no sabe ni siquiera dónde está. ¿Y por qué mi casa apesta tanto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué? ¿Me colgaron ajos? ¿Me colgaron ajos? Oigan, apenas voy empezando y ya me quieren matar. Hay ajos en toda la casa, y yo me estoy muriendo de sed. O sea, en verdad, Madeleine no es una mala persona, pero como les dije, estos se quieren aprovechar y quieren hacerla pensar que en verdad es mala y muy, muy poderosa. Pero como ha olvidado todo, también se le olvidó cómo ser vampiro. Y me dejaron ajos en todos lados. ¿Saben cuánto tiempo me va a tomar quitar todos estos ajos? A ver, amistosa, vamos a hablar con él ahorita que es de noche. Señor, ok, tengo miedo. Tengo miedo. Ahorita Moon le va a empezar a preguntar qué onda, que quién es él, que qué es lo que ha pasado. También le va a empezar a preguntar por qué tiene tanta sed incontrolable, de verdad. Lestat, dinos la verdad. Presentación amistosa, ok, muy bien. Ya nos estamos presentando. Este hombre está realmente sorprendido con el parecido que tiene a la verdadera Moon. Entonces, muy bien. Vamos a platicar con él y que nos diga absolutamente todo. Y aquí es donde va a empezar la gran mentira de este hombre. Va a hablar con ella, la va a convencer de que su nombre es Moon Bathory, que es una vampira muy poderosa, y por consecuencia de un hechizo de sus enemigos ha perdido la memoria, pero que ella en realidad es la reina vampírica, o por lo menos eso es lo que está buscando. Quiere ser la más poderosa, tiene hechizos muy poderosos, pero tiene que aprender a hacer todo de nuevo, ya que no se acuerda de nada. Moon está como que muy sacada de onda, no entiende absolutamente nada de la vida, no sabe ni siquiera que es un vampiro, no sabe ni siquiera que es ella, solo sabe que se siente muy extraña y con una sed incontrolable. Se siente fatal, en serio. Pero este chico le va a endulzar el oído diciéndole que él la va a ayudar, que la va a apoyar en todo y que no la va a dejar sola en ningún momento. De verdad que Moon está bastante sacada de onda, pero ahorita en la única persona que puede confiar es en él, así que le va a creer absolutamente todo. Y como pueden ver, creo que tenemos una sed horrible que se va a convertir en irresistible dentro de 7 horas, así que con todo el dolor del corazón de Madeleine, que es buena persona, vamos a tener que encontrar a alguien a quien beber, y creo que no puedo beber vampiro, ¿verdad? No puedo beber jugo de vampiro, pero me estoy sintiendo bastante mal, así que tenemos que buscar a un humano pobrecillo que venga pasando por aquí. Que de verdad no hay nadie que quiera dar un paseo a la 1 de la madrugada, casi las 2, las 3. Este es vampiro, no me lo puedo comer. Bueno, sí me lo comería, pero no tiene así como que... Me llevo mal con él, ¿por qué? Adrián Fiero. Es una fiera, chicos, es una fiera, pero bueno. Estamos comprometidas. Aunque no queramos, estamos comprometidas, aunque se está acabando el amor entre nosotros. ¿Por qué? No sé. Pero me quedan solamente 4 horas para morirme de sed o para cometer locuras, entonces...
vampira. Beber plasma, compeler para beber con avidez, compeler para dar un sorbito de plasma o pedir permiso para beber plasma. Nel, no quiero permiso. Compeler para beber con avidez. Lo siento muchísimo desde el fondo de mi buen corazón, porque Madeline es buena y como que todavía tiene ese toque bueno de personalidad, pero ahorita el hambre y la sed están cañonas. Entonces, Cassandra, lo siento muchísimo. Uy. Se escuchó la mordidota. Cassandra, lo siento, pero voy a tener que comerte un poquito, mijita. No te preocupes, esto pasará pronto. No te va a pasar nada, todo va a estar bien. Sí, todo está bien. Solo estoy haciendo lo que este hombre me está diciendo que haga. Porque él me está convenciendo de que soy otra persona cuando en realidad soy otra, pero eso no lo sabe ella. Así que, Cassandra, por favor, no te vayas a morir, mijita, todo está bien. Parece que, oigan, está viva, no le pasó nada, somos geniales. Ya se murió. Ay, Cassandra, de veras, ¿no te pudiste morir un poquito más para acá? Estás dañando la fachada de mi casa. Ay, Cassandra, ¿estás bien? Ay, no, se murió aquí afuera de mi casa, chicos, pero bueno, ahorita se levanta, no se preocupen, nada más que estos ajos horribles me están dando un mimiski terrible, así que yo creo que los voy a tener que quitar todos porque yo no sé qué persona fue capaz de enviar a un vampiro a una casa rodeada de ajos. Madeline, ¿cómo estás, mijita? Ok, ya quité los ajos horribles y asquerosos de la casa, chicos, entonces digamos que ya estamos. ¡Óyeme, ya! ¡Basta! Oye, ¿dejas de usar tus poderes conmigo? Porque ya tuvimos bastante con... Oigan, ¿qué me pasó? ¿Qué? ¡Hipnosis! ¡Imposible moverse! Que este hombre me dejó aquí toda hipnotizada. Me está utilizando, chicos. De verdad que me está utilizando. No le bastó con convertirme en vampiro y en hacerme borrar mi memoria y en borrar mis recuerdos y en borrar todo lo que soy, sino que también me está hechizando. O sea, me sigue hechizando la mente. Esta mujer está muerta y, bueno, la casa ya no tiene ajos, que es algo de lo más importante, pero, en serio, no puedo hacer nada. ¡Cassandra! Ya reviviste. ¡Qué bueno! Con una mordida en el cuello, pero, bueno, no importa. Creo que venía a reclamarme. Oye. Oye, basta, ¿eh? Hombre, ¿qué le pasa? Oigan, que está utilizando sus poderes con nosotras. Oye, no, mi alfombra. Cassandra, ya me arruinaste la alfombra. No, hombre, en serio. ¿No te podías desmayar un poquito más aquí al piso, por favor? Ya, mi alfombra valió cacahuate. Cassandra, ¿estás bien? Ay, Dios mío, que ya he reaccionado, pero no tengo ni idea de qué es lo que quiere hacer este hombre conmigo. A ver, ok, me ha llevado para acá. ¿Por qué? Ok, ¿estoy tocando para él o qué? A ver, hombre, ¿quieres que te toque el órgano? Ok, no, eso se escucha horrible, ¿verdad? Oh, no, bueno, que toque este instrumento musical para ti. Ya estás escuchando que suena muy mal. Miren ahí yo. Si toco, oigan, que se escuchó la puerta, ¿no? Cassandra, ¿es en serio? ¿Vienes a darme más plasma? ¿Te vas a ver al espejo o a dónde quieres ir? Oigan, esta mujer le gusta la mala vida, ¿eh? Cassandra, mijita, Cassandra, en serio, hay otras cosas, o sea, no, de verdad, te puedes ir a maquillar a tu casa, a tu propia casa te puedes ir a maquillar, vean que se está viendo al espejo, preguntándose el sentido de la vida, el sentido de su vida. Créeme que es súper peligroso estar en una casa de vampiros, así que si te lo puedes decir al espejo, yo creo que te ayudaría bastante, ya tengo el nivel 2 de la habilidad del órgano y ya puedo buscar inspiración en el órgano, así que muy bien, pero yo no quiero tocar más. No quiero tocar más para ti, en verdad, soy una vampira, no soy tu organista, así que, oye, basta, ¿eh? Basta de... ¡Hijo de su maíz! ¿Ahora qué me hizo el igualado este? ¡Alucinación vampírica! Tras mantener una conversación de varias horas con una nueva amistad, una especie de niebla mental se disipa lentamente. Y resulta que en realidad no hay ninguna nueva amistad y las horas transcurridas han solo sido... ¿Qué? Han sido solo segundos. Esto es muy raro. ¿Y este hombre ya se largó? Necesito ponerme en marcha. Por cierto, te ves bien hoy. Ay, gracias, ¿eh? ¿Estás jugando conmigo? ¡Qué falta de respeto que me estén manipulando la mente así! Poco a poco intenta convencerme de que soy esa persona, pero oye, ya basta, deja a la pobre Cassandra. Oigan, ¿que no se le acaban los poderes a este hombre o qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué? ¿Lo obligó a bañarse sin agua?
¡Pobrecita! ¡Ven aquí a Cassandra Lápida! Oigan, chicos, de hecho creo que vamos a tener que cambiar la aspiración de Madeline, que en este caso es Moon, y le vamos a poner una de vampiros. Maestra vampírica, esta sim quiere convertirse en una vampira sabia y poderosa, así que vamos a ponérsela. ¿Cuánto tiempo voy a estar así? ¡No, hombre, de verdad! Y luego Cassandra también está toda hechizada en mi casa, véanla nada más. A ella, quién sabe qué le está haciendo, pero nada más está jugando con nosotras y con sus poderes. O sea, véanla, ya está bailando, no entiende nada de la vida, no sabe ni siquiera tomar el ritmo, no tiene... Ok, Cassandra. ¿Dónde está el vampiro igualado, de veras? Que nada más viene y se va. Viene, nos hechiza y se va. ¿Qué falta de respeto es esta hacia mi cuerpo vampírico, en serio? Pero bueno, chicos, en lo que se nos pasa, la alucinación, vamos a ver cómo es esto de... La aspiración de ser vampira. El periodo de votación ha terminado, eso no nos interesa tanto. Convertirte en vampira, usar un ordenador para buscar información sobre vampiros y leer Enciclopedia Vampírica tomo 1. Ok, eso me parece perfecto, pero creo que también tenemos algunos cuantos poderes que vamos a poder hacer. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Detección de personalidad permite descubrirlo todo sobre los rasgos de otros sims. Forma de murciélago permite ir volando a cualquier parte en forma de murciélago. Proyección de alucinación para que otro sim hable consigo mismo. Ok, eso es lo que nos está pasando ahora. Bienvenida eterna. Y también nociones ocultas permite usar menos energía vampírica. ¿Cuál será bueno? Creo que en estos tiempos no es muy buena idea hacer un murciélago, pero pues yo soy una rebelde y vamos a hacer un murciélago. ¿Qué les parece, chicos? Ese es el que más interesante se me hace. Oigan, está nublado, igual y el sol no me hace nada, ¿no? Y este hombre, el desgrasush, se largó, ¿verdad? Se largó y nada más nos dejó aquí con el hechizo. En serio que no lo puedo creer. Oye, basta, ¿eh? Basta, no, 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 ¡otra vez! En lugar de enseñarme, necesito ponerme en marcha. Les digo que nada más y otra vez en mi alfombra, de verdad. Ay, ¿cuánto tiempo más se va a quedar Cassandra Lápida aquí? No tengo idea, pero bueno, yo ya creo que estoy normal. Me veo bien hoy, este hombre no me deja de hacer cumplidos, pero bueno, Cassandra, retirar sueño. Moon no sabe cómo retirar este poder. Me está diciendo el juego en mi cara que soy una tonta, una persona que no sabe ser una vampira, pero te voy a demostrar que no es así, así que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estimular confianza? Claro, porque el juego nos acaba de decir que no sabemos ser unas vampiras normales, pero le vamos a demostrar que sí, así que... No, hombre, chicos. Y de hecho creo... O sea, a ver, espérate. Stop. Vean que sí se parecen un montón, ¿eh? De verdad que el parecido es impresionante. Lo único que nos hace falta es maquillarnos como ella y seríamos totalmente ella. Vean aquí cómo es la verdadera Moon y se parece un montón a nosotras. Pero bueno, es por eso que estamos aquí, ¿no? Así que vamos a estimular confianza. Mírate al espejo. Ve tu belleza. Y porfa... ¡Ah! No me veo. Ah, pues claro, soy un soy un vampiro y no existo. Ok, muy bien, habilidad pintura adquirida. ¿Qué te hiciste en la cara? Oye, mujer, a ver, espérate. ¿Qué te has hecho? Se ha puesto delineador. A ver, espérate, déjame ver tu super maquillaje. Se ha puesto delineador de este lado en la parte de abajo. Y aquí arriba se ha puesto más delineador, pero de forma muy extraña. Exceso de chapitas, exceso de labial. Yo no sé qué es lo que me pasó, pero pues claramente, si no me veo y luego me pongo a bailar muy bien. Pero claramente, si no me veo al espejo, ¿cómo voy a saber maquillarme bien, no? Eso es una lógica muy lógica, así que... No, hombre, en serio... ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Querer es poder. Solo tienes que mandarme un simoleón. Cuanto antes mejor. Tienes la felicidad a tiro de simoleón. Nel, no quiero, no sé ni quién eres. Pero nuestro timo de telemarketing. Clic. Solamente porque ves que soy una chica mal pintada. ¿Crees que voy a caer en tu juego? No, de verdad, por favor, óyeme, mijita, no me voy a quedar así, o sea, es un insulto. ¿Cómo me voy a arreglar un maquillaje si no me veo absolutamente nada? Ah, bien, creo que ya quedé normal, nada más que me pasé un poquito de blush y ahora voy a verme al espejo sin estarme viendo, pensando en el sentido de la vida, en el sentido que tiene mi vida, en... Es que sí se parecen un montón. De eso se va a encargar el prometido de que ella adopte totalmente el estilo que tenía Moon. Ella ahorita está muy confundida, necesita aprender a ser una vampira. Se ha creído absolutamente todo lo que le ha dicho el prometido porque ella es la única persona que está con ella y es...
Pues sí, el único hombre en el que puede confiar. Cassandra ya despertó de la murición, así que va a venir aquí a molestarme. Oye, Cassandra, tengo un poco de sed, mijita, así que no sé si aprovecharme de ti ahorita que estás. ¿Vampira? No puedo. Ahí está, sí me la han bebido plasma hace poco. O sea, vean que parecemos como comprometidos y ni siquiera nos llevamos bien. Es que no es la verdadera Moon. Y aún así va a tener que aprender a quererlo o algo por el estilo, pero es que no lo quiere para nada. Ahorita no siente nada por él, de hecho... No, sí te quiero, mi amor, sí te quiero. No, la verdad es que no. Pero no le da absolutamente nada de confianza a este hombre. No quiere casi que ni se le acerque. Le tiene miedo, yo no sé, pero obviamente necesitamos aprender de él y de todo lo que él nos ha dicho, así que... no sé, vean, hasta me parece organizar boda y todo eso, pero no, ahorita no. Solicitar entrenamiento vampírico. Vamos a ver si este hombre quiere entrenarnos o si no. Un poquito más de distancia no me haría daño. Ajá, ya entendí. Lo haces muy mal, oye, no me estás enseñando bien. No, hombre, en serio. Pero bueno, Moon tendrá que empezar desde cero con todo este entrenamiento vampírico y de hecho tomar su forma oscura. Que ya se encargó. ¿Cómo te llamabas? ¡Ay, no! ¡Deja de usar tu manipulación mental contra mí, eh! ¿Lestat? Ya, ¿eh? Ya, oye, tus manos más alejadas de mí, por favor. ¡Ya no tiene poderes! No, oye. Ok. Ya no tiene poderes. Voy a tener que recurrir a los libros. A ver, volar hasta aquí en forma de murciélago. Y vamos a comprar tomos vampíricos. Enciclopedia vampírica tomo 1. Vamos a comprarlo. 75 simoleones, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué bonita que me veo! Me veo bien bonita. Ya estaba en mi inventario, ¿no? A ver, leer enciclopedia vampírica tomo 1 porque mi prometido no sirve, así que voy a tener que recurrir a los libros. Muy bien, chicos, pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este libro. Secretos vampíricos descubiertos. Moon está profundizando en su investigación sobre los vampiros. Parece que hay un montón de información que puede desbloquear si continúa indagando. Ok, muy bien, eso me parece excelente. Pero de hecho, creo que vamos a necesitar pronto energía vampírica y eso creo que se logra de diferentes formas. Tomo vampírico desbloqueado. Moon ha descubierto el emporio vampírico de Moon Flavius mientras buscaba información sobre los vampiros. Ahora ya puede comprar el libro Enciclopedia Vampírica tomo 1 en la sección de secretos vampíricos en el ordenador, pero ya tengo el... Este es el tomo 1, ¿no? Moon ha leído que hay un brebaje especial que permite a los vampiros estar fuera a plena luz del día durante un tiempo limitado. Oigan, eso está increíble, ¿eh? Eso me serviría muy bien, aunque creo que ahorita está nublado y el sol no me hace nada. Entonces, pues vamos a seguir leyendo este libro. Aunque me van a hacer comprar a fuerzas una computadora cuando yo quiero ser una vampira hecha a la antigua. ¿Qué computadora ni qué nada? Mi libro y yo. ¿Quién nos llamó? ¡Ah! Una nueva hija de la noche. Ok. ¿Vladi? Oye, Vladi, si no querías mandarme el mensaje, no me lo hubieras mandado, ¿eh? No me tienes que andar enseñando la lengua. Como vampiro con experiencia, Lenguil, es un honor para mí darte la bienvenida a nuestra familia. Te llevará algún tiempo acostumbrarte a tu nueva sed de plasma. Recuerda, la sed puede ser incómoda, pero no te matará. Aquí tienes algunos cuantos paquetes de plasma para alimentarte los primeros días. Pero si ya me comí a la Cassandra, tú, bueno, le comí la sangre. Solo tienes que mantenerte lejos del sol y todo irá bien. Entonces la sed no mata, fiu. O puedes no llamarme más. Ah, voy a ser amable porque el Vladi me cae bien. O sea, vean ahí, aunque me esté sacando la lengua, ¿no? No soy rencorosa. Nuevo nivel, paquetes de plasma descubiertos. Mona, que... ¡Ay, qué tostada! ¿Quieres dejar de espantarme? Mona ha descubierto la existencia de un método alternativo para saciar la sed vampírica. Muy tarde, ya que se comió la Cassandra. ¿Qué? Ahora ya puede pedir paquetes de plasma en el ordenador. ¿Y ahora qué quieres? ¿Sigues viniendo a la noche de películas, Moon? Estamos viendo tu favorita. ¿Qué onda? Oigan, está obsesionada conmigo esta mujer. Moon ha leído que los vampiros de nivel superior pueden instruir a los de nivel inferior. Sí, cómo no, si este hombre no me ayudó en nada. Vamos a ver ahora sí la forma oscura que va a tener Moon Bathory, que en este caso, pues obviamente, es lo más
parecido o es casi exacta la forma vampírica de Melanie. Ah, no, Melanie no. ¿Cómo se llamaba? Madeleine. Y también The Moon es exactamente la misma y se parecen un chorronal. Así que de esta manera es como era la forma vampírica de Moon. Entonces, así es como Melanie va a quedar. Y en verdad que se parecen un montón. Ya que conozcamos después a la Moon real, van a ver de qué estoy hablando. Tenemos mucho que aprender de la forma oscura de Madeleine. A ver, no te me vayas a dormir. Vamos a recargar energía vampírica de otra forma. Y como que escuché a este hombre. Oye, ¿no estabas aquí? Vean, lo está pensando en mí de forma coqueta porque ya me parezco más a la Moon real. Pero bueno, a ver, hombre, ¿te vas a quedar aquí? Llamar a los niños a la cama. A ver, llama a los niños. ¿Cuáles niños? A ver, vamos. Niños a la cama, por favor. Te vas a dormir y no vas a salir hoy, tú, Lalito, o como te llames. ¿Cómo se llama? Se llama Lestat. Ah, Lestat, echarse una siesta. No, tú no eres una niña, tú eres una mujer vampira respetada. Así que, charlar, ok, queremos charlar con este hombre, pero bueno. Vamos a hacer que nos vea en esta forma, en la forma oscura. Yo me siento súper segura y él está impresionado del parecido que tenemos con la Moon real. Así que vamos a recargar energía vampírica y vamos a... No puedo meditar oscuramente. Necesito recargar mi energía vampírica, chicos. Y de hecho también creo que vamos a necesitar un ordenador. Un ordenador para buscar esto de los tomos vampíricos y toda la cosa. Aunque yo no quería así como que utilizar una computadora o algo así. Oye, Moon, ¿qué vas a hacer? Moon, en serio, ¿te vas a meter ahí, Moon? Moon, oye, Moon. Moon. Ay, no. Oh, oh. Oh. ¿Qué te pasa, degenerado, depravado, este igualado? ¿Qué onda con esto? Oye, basta, ¿eh? Basta que estás en mi casa. ¿Qué confiancitas son estas, hombre? A ver, ¿qué confiancitas son estas? Oye, ya, ¿eh? Ni se te ocurra hacer lo que creo que... No. Me quedo a dormir en el ataúd para toda la vida. Oigan, no, hombre, ya recargué tantita energía porque creo que voy a necesitar muy pronto... Pues lo que serías más plasma y no quiero acabarme los sobrecitos. Entonces, niño, ¿te puedo beber a ti el plasma? Creo que a los niños no se puede, ¿verdad? Lo siento tanto. A ver, volar hasta aquí en forma de murciélago porque tenemos que beber plasma de alguien. Y aquí había otras señoras, pero bueno, encontré a este señor primero que a nadie. Así que, oh no, olvidé que tenía otros planes. Tengo que irme ahora, te veo luego. No, Nel, que me ves nunca. A ver, por favor, compeler para beber con avidez. Ve que ya llegué, ¿eh? Estoy en mi forma oscura y nadie se va a dar cuenta de que te bebí el plasma y estoy triste, así que porque estoy triste me tienes que hacer caso y te vas a dejar beber el plasma. Muy bien, a ver, ¿listo? Bien hecho, dice ella, sí, bien hecho. Ella no me reconoce, no sabe quién soy, así que ¿qué? Le estoy dando un besito nada más. Esta ya mejor se va, dice, no me vaya a agarrar a mí. Pero bueno, ay, estoy sucia. Lo que sí es que no hago pis, ¿eh? Eso está genial. Necesito ponerme en marcha, por cierto, te ves bien hoy. Ya te fuiste como un millón de veces, hombre. Pero bueno, ok, bien. Se murió. Y lejos de mi casa. Definitivamente tengo mucho que aprender, chicos. Bastante, bastante que aprender. Bueno, Moon en este caso tiene mucho, mucho que aprender. Ahorita nos vamos a recargar de energía. Está aprendiendo sobre sus poderes vampíricos y todo lo demás. Su corazón por dentro es bueno, pero le están convenciendo de que tiene que ser una persona diferente. Y vamos a ver qué tal aprende esto. Porque como que no se le está dando muy bien, pero poco a poco irá aprendiendo. Y pues a ver qué es lo que resulta después. Pero bueno, chicos, yo creo que es momento de dejar el video de hoy hasta aquí por ahora, pisando a este hombre porque Moon puede y quiere y se quiere arreglar el cabello mientras lo pisa. Así que bueno, ¡ah! No es que se esté bañando, se está arreglando el pelo. Bien. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Pasaron muchísimas cosas, pero apenas es la introducción. Ya después estaremos viendo cositas acerca de la vida pasada de Madeleine y todo lo demás. Vamos a ver qué es lo que pasa, conoceremos a más personajes, etcétera. Pero ustedes díganme en los comentarios si les está gustando esta serie y quieren que continuemos con más. Y también pueden decirme qué es lo que les gustaría que pasara. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Me está besando en el cuello?
Yo estoy igualado, feo. Que no fue un beso. O sea, te... igualados. Son todos unos igualados. Ya no tienen respeto. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Si es así y quieren que continúe, por favor, déjenle muchísimos likes al video y muchos comentarios para que yo sepa que les encantó y que quieren que continuemos con esto. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y ahora sí, nos veremos hasta la próxima. Bye.